Anan nubi yali ingola kuk enishki cuando menstruación shpeta shkakh baharqih mahon utqinta mahon shluan tachwa makn mama anan shishi bekhwi cuando shinbitan mama shpeta khama honak shbikh chwa shishu chumeh tsia kompetasi tsiak shuya chwa y cara shuban cuando shpeta mahon akshchola chwa makn mama ishkara y cuando shnubesha natah y mejor la venta baño, cararás, pues. Atosina, sin cajeja, jaja, cajeja, la casi banche. Cuando se habla de la menstruación, parece ser fascinante entender las prácticas de otros grupos culturales en otros tiempos. Sin embargo, rara vez se explora la vivencia de menstruar desde nuestra propia cotidianidad. ¿Qué emociones experimentamos al menstruar? ¿Cómo recordamos nuestra menarca? No es posible que en este tiempo, a pesar de los años, a pesar de la transformación digital, a pesar de la comunicación abierta que hay, no se pueda hablar fácilmente del tema sexual. Todavía nos escondemos. Todavía nos sentimos mal. Todavía tenemos vergüenza. Por falta de educación. La primera vez que tuve menstruación, tenía 13 años, me estaba bañando y cuando me iba a cambiar, empecé a sangrar. Yo recuerdo que mi primera menstruación fue cuando tenía aproximadamente 14 años y yo asustada grité, mamá, estoy sangrando. Yo recuerdo que fue una mañana cuando recién me desperté y con la sorpresa de que ya tenía la menstruación. Y la verdad es de que yo sí me asusté porque yo pensé que era una hemorragia o algo así que me había sucedido. Fue algo alarmante, principalmente porque no sabía mucho de ese tema, de la cual mis hermanas y un poco mi madre me orientaron. Me asusté porque como no es algo normal, en las escuelas no te hablan de menstruación, entonces, según tú, pues algo malo que está pasando en tu cuerpo. Yo me acerqué a mis tías y a mi abuela porque mi mamá estaba trabajando. Bueno, se lo tuve que decir a mi papá ya que no tengo mamá. Y se sentía un poco de vergüenza porque pensé que me estaba muriendo. En mi hogar me hablaron de una manera muy secretiva, algo que no se tenía que hablar tan fuerte. Tenía que ser un secreto, no tenía que ser oído por hombres, porque la menstruación es algo solo de mujeres. La más culpable jate es, porque tú me encuentras, mira, me encuentras, guay, si te dices ahí, cansa, bájate, es. Ni no sari ni joc. Como ya o marumakta han no te quiere anar haje mugota ta khari khajim khari han condiciones en no te entiendo. Crecí en una familia donde no se hablaba nada de la menstruación y ojo, teniendo un papá ginecólogo. Mi papá me dijo que estuviera tranquila y de que eso era normal y que me tenía que pasar en una cierta edad. Haus khashim anri te stampe ba enche she shen kama to sher kama to hanu te ha tak 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 chi ta uq tsbuq ha tak uq te kho qari ne chwe me shub ante explicar chin much nam ante skohik y él fue comprensible porque él me dijo tené, me llevó las toallitas y me dijo que tenía que buscar unas que me sintiera cómoda, no por fuerza las que él me daba. Para jacamixos, jamacota, que chaben cota ca toalla, puerta na lo posechen allá a ponchique, cualin cota tapa, puerta na canojna na na ya chiquiraguar. Siempre es impactante conocer su vida, sus realidades y las dimensiones en cómo ellas se desenvuelven dentro de su comunidad, porque hay mucha precariedad y sobre todo hay mucho analfabetismo.
El acceso a los productos para la menstruación se convierte en un verdadero desafío para las mujeres que viven en países como Guatemala, en donde en un 61% de los guatemaltecos y guatemaltecas son pobres en distintas dimensiones, según un estudio elaborado por la Universidad de Oxford. A nivel rural, la pobreza alcanza un 82% de la población. Es importante que como organizaciones busquemos la forma de implementar más apoyo en el área rural de nuestro país. Days for Girls Guatemala está consciente de esta realidad, por lo que tratamos de dirigir la mayoría de proyectos e iniciativas al área rural. Pero es necesario que unamos esfuerzos con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales para seguir llegando a las comunidades rurales con empoderamiento y kits reutilizables para la menstruación. Mi primer acercamiento con la experiencia menstrual fue, de hecho, financiada por las campañas que hacían de Cotex y Saba y todas aquellas marcas grandes de empresas que van a darle charlas a las niñas en los colegios. Y a partir de ahí me empecé a relacionar con mi menstruación desde una perspectiva de los productos sanitarios desechables. Solo el hablar ya es un gran reto. La incomodidad que se desprende de la vivencia de la menstruación, tanto en la esfera pública como en la privada, esto refleja la desconexión que tienen las mujeres con su propio cuerpo. Esta realidad se constituye como un producto de un contexto que estigmatiza la sangre menstrual a través de un discurso que utiliza la biología como herramienta para justificar la subordinación de la mujer. Todavía nos da un poquito de pena hablar acerca de la menstruación, porque también hemos sido criadas con que es malo en algunas ocasiones, y también nos han dicho de que es como una enfermedad. Entonces es como que un poquito complicado hablar acerca del tema en mi comunidad. Hablar de menstruación creo que ha sido algo bien complicado, más en el entorno en el que he crecido. Mi familia es una familia muy conservadora, entonces hablar de menstruación ha sido bien difícil. Cuando las niñas, adolescentes comenzaban a menstruar en el colegio, se vivía eso como un gran secreto, eran rumores de quién comenzaba a menstruar, luego el tema de quién tenía una toalla sanitaria, había que sacarlo como que uno estaba contrabandeando algún tipo de droga o algo así. Sí, fue algo complicado de aprenderlo, pero le fui agarrando un poco de ritmo y hasta ahora me ha ido bien. Yo conforme el tiempo fui aprendiendo de la menstruación, de lo que me decían mis amigas, de sus experiencias. Fui aprendiendo como desaprendiendo algunas cosas por las experiencias de mis amigas y las experiencias que yo le contaba. Claramente, al ser un momento natural del cuerpo que todas las mujeres debemos de pasar, en su mayoría las mujeres madres son quienes inducen a sus hijas, les dan algunas indicaciones básicas, y fue así como mi mamá también me dio algunas indicaciones, pero creo que fue muy poco a lo que yo debería haber conocido. Reconocer mi cuerpo en el momento indicado. Tenemos que normalizar el tema de la menstruación, ya que es algo muy natural, es algo muy normal que lo tenemos que saber tanto las mujeres como los hombres y cualquier persona de la diversidad. Porque ese es el objetivo también, no quedarnos y acomodarnos en nuestro espacio y decir pobre yo, porque tampoco nos vamos a victimizar, mejor dicho, vamos a empoderar desde ahí y crear nuevos espacios para que todas y todos puedan incidir positivamente en la comunidad e incidir también positivamente en su vida, en donde todas puedan tomar decisiones propias, en donde pueda ser una guía, pero también te pueda dar un acompañamiento seguro, en donde tú sabes que qué decisión va a ser mejor para ti. Y pues poco a poco yo fui conociendo en los espacios que me fui integrando, pero de parte de los colegios donde estudié, de parte de mi familia, aún se tiene como ese tabú, y que actualmente veo que aún se tienen estos inconvenientes, tanto en los aspectos educativos, en los aspectos
sociales y en los aspectos familiares. La idea de nosotras como Red de Mujeres es poderles apoyar a ellas, no solo sensibilizándolas y que tengan conciencia de que estos problemas pues no solamente son estructurales, sino que afectan a su día a día. En nuestro país, uno de los grandes problemas es de que hay un adultocentrismo que se enfoca precisamente en limitar las condiciones sociales, económicas y culturales de los jóvenes. Y hablando con niñas, adolescentes, jóvenes, hoy en día todavía hay muchísimos mitos alrededor de la menstruación. Por eso también luchamos por erradicar los tabús, los mitos, como por ejemplo, cuando estás en tus días, no puedes quedar embarazada, y eso es totalmente falso, como sabemos. Puede haber un periodo de ovulación distinto, y eso significa que 2 o 3 días después de que tuviste tu menstruación puedes quedar embarazada. Me encanta el proyecto de Days for Girls, que esté poniendo el tema de la menstruación en el debate público, que nos ponga a hablarlo, que ya no nos dé pena hablar de estas palabras. Entonces yo creo que el principal reto es hablarlo, ponerlo en palabras, contar las experiencias. Ni siquiera sabía cómo se debería ver mi sangre. De hecho, no sabía que se tenía que ver un poco más café. Y estaba asustada, pensé que tenía una infección o que me había pasado algo. Cuando se lo dije a mi mamá, ella me dijo, felicidades, tuviste tu primera menstruación. Days for Girls es una organización internacional que promueve y apoya que las mujeres puedan tener acceso a productos sanitarios reutilizables, a productos amigables con el medio ambiente, a productos que no sean dañinos al cuerpo de las chicas y de las mujeres. Con el grupo de mujeres estamos tratando de educar a la población, de informar a la población, con el fin de que todas las mujeres y niñas de Guatemala puedan conocer un poco más de lo que es la menstruación. Y también apoyamos a las mujeres con escasos recursos para que ellas puedan obtener un kit. Los kits de Days for Girls se usan y se distribuyen en más de 144 países alrededor del mundo, ya que se ajustan a la economía y a la necesidad de cada usuaria. Cada producto ha sido elaborado con altos estándares de calidad por mujeres y hombres mayas, cachiqueles, quichés y tzutujiles que aman lo que hacen. Y es así como podemos estar trabajando con adolescentes, jóvenes, para que toda la población puedan cuidar un poco más de sus recursos económicos, pero también los recursos ambientales. Es importante primero la formación, la educación en estos temas. Y como reza esa frase de las feministas, lo personal es político, es necesario que se hable de estos temas desde lo personal. No podemos estar viviendo estos temas escondidas, sino que es necesario ponerlo en el discurso público y hacer esto político, porque esto ciertamente pues vulnera el autoestima de las mujeres. Como mujer tenemos que saber, conocer nuestro cuerpo, nuestra manera de ser como mujer para poder enfrentarnos a esa sociedad machista que todavía existe. Es así como el compromiso de los diferentes sectores académicos es y debe ser con la promoción de una mejor salud para las mujeres, de una mejor salud para las niñas y el reconocimiento que tristemente sea en nuestro país de las violaciones de sus derechos. Bueno, sí es importante defender nuestros derechos, pero primero tenemos que saber de qué estamos hablando para poder tener todos los elementos para la defensa y posterior o a la par el pleno goce. Entonces estamos ahorita dirigiendo esos procesos de formación desde la educación sexual y reproductiva a través del conocimiento de sus derechos.
como Universidad de San Carlos y como docente universitario, para mí es muy importante reconocer el valor no solo de las mujeres, sino de las niñas en todas sus etapas de la vida. Precisamente hoy la universidad tiene un compromiso social con aquellos sectores más desfavorables y sectores vulnerables que hoy necesitan ese empuje por parte de la única universidad pública del país. Al final del día es trabajo de todas y de todos, en casa, en la escuela, en las calles, en educarte, todos somos un complemento para que todo pueda fluir bien. Nuestra misión es hacer que las mujeres puedan tener esa educación que las haga sentirse libres, esa educación que las haga sentir con dignidad. El fin de esta red es empoderar y enseñar a las niñas y mujeres sobre salud menstrual, con el fin de que ellas puedan ser agentes de cambio en su círculo, así mismo como en sus comunidades. Les hacemos una cordial invitación a los jóvenes y a los chicos para que se puedan unir a nosotros y juntos podamos crear una mejor sociedad y hacer cambios positivos en la vida de las mujeres y las niñas. En Days for Girls Guatemala ayudamos a las niñas y a las mujeres en todo momento. Sabemos que durante el tiempo de pandemia y los desastres naturales, la menstruación no para. Tal es el caso de la erupción del volcán de fuego en Escuintla, una tarde del domingo 6 de junio del 2018, donde 6 comunidades afectadas lo perdieron todo. En esa ocasión, entregamos más de 3,000 kits para niñas y mujeres. En San Marcos, La Laguna, se tuvo el deslizamiento el 6 de octubre del 2020. La comunidad entera estuvo consternada y varios integrantes de una familia perdieron la vida. Pudimos llegar a 100 niñas o mujeres de esta comunidad porque sabemos que la menstruación no para. Cada mujer en todo lugar con su periodo. Cada mujer en todo lugar con su periodo. Cada mujer en todo lugar con su periodo.